Señor, abre mis labios y mi boca proclama tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Señor, con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto, mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu luz. Gracias, Señor, por vivir. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has revivido tu gloria. Has creado en
es el tu recuerdo ante nosotros. Pasa de nuestro siempre enojado, como la vida de la noche le da. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia divina se encuentra, la justicia y la paz se besa. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Ha puesto para salvar la muralla y baluarte. Abrirá sueltas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior maduca por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra y aprende justicia a los habitantes del orden. Señor, tú nos has dado paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación.
enriquece el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en el tema hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confíe que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo, empeño en que me amparo. Dios mío, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña, en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido. de los
Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dije tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado. Haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Salve, oh reina, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti te alabamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, bienvenidos a celebrar la Eucaristía. Los invito a reconciliarnos con el Señor, con la comunidad, con nosotros mismos y así aprovechar mejor esta comunión perfecta que es con aquel que nos ha dado vida nueva. Confiados y colaborando con la gracia de Dios para volver al camino de Cristo, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos que conforman el grupo de amigos de Hermosillo, Sonora. Bienvenidos para que, alimentados, iluminados por esta Eucaristía, vayan pues a esas tierras que tienen tantos desafíos y oportunidades como el resto del país. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento. Les sugiero no entretenerse con otras devociones, es sugerencia, para que escuchemos la palabra de Dios, donde viene la respuesta del buen Dios y Padre. Del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su mismo tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Entretanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se lo trajera. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño hebreo». Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe el niño?». La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta: «Toma a este niño, críamelo y yo te pagaré». Tomó la mujer al niño,
y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa: de las aguas lo he sacado. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que dos hebreos que estaban peleando. Le dijo entonces al culpable: ¿por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó: ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó: sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo que sucedió y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Palabra de Dios. Tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse arrepentido, les decía: ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubiera realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, El día de hoy tenemos dos mensajes con su debido paso a la realidad que vivimos en los detalles de la vida diaria. La primera lectura habla una vez más de la historia de Israel, un pueblo que no existía, sino que lo fue construyendo Dios como sino entre todos los pueblos. Pueblo de las promesas, de la alianza, el pueblo de donde surgiría el Salvador para el mundo. Y vemos ahora ese momento de la vida de Moisés. A los ojos de los grandes de la tierra de aquella época, la verdad es que Israel estaba realmente bien constituido como pueblo. Era bastante tribal todavía, algunos incluso todavía con rasgos nómadas, aunque ya estaban asentados en la tierra de Canaán. El hambre, las necesidades hizo que fueran, no todos, pero una buena parte, a Egipto. Lograron asentarse, con el tiempo sufrieron el autoritarismo de un faraón. En esas circunstancias nace Moisés, pero los judíos y los cristianos hemos buscado por siglos elementos suficientes a nivel externo de la palabra de Dios que confirme la veracidad de esos acontecimientos. Tampoco son mentiras. Lo que pasa es que era un pueblo marginal, uno de tantos que no contaba para las grandes batallas y las grandes visiones de los grandes emperadores y guerreros de aquella época. Pero para ellos sí era muy importante, y desde la fe en el Señor Dios aprendieron a verlo actuando en su favor, en los pequeños acontecimientos, anónimos para otros, pequeñitos incluso para ellos. Y al relatarlos, al escribirlos, parece ser que usan una forma muy maravillosa, maravillosista, espectacular, milagrosa. No, no inflan, no mienten. Lo que pasa es que cuando se descubre la presencia del buen Dios obrando junto a nosotros en nuestras historias,
aprendemos a ver que esto es grande. Tal vez no para los que no creen, que no lo beben, no lo viven ni lo han sufrido o gozado, pero ellos sí. Por eso lo narran de una manera hermosa, maravillosista, insisto. Es una tendencia del ser humano expresar de una manera maravillosa, milagrosa, espectacular, lo que para él ha sido muy significativo, aunque ni se enteren, ni lo sepan, ni les interese al resto de personas. Si no, los devuelvo a su experiencia amorosa. Los que están enamorados sienten, oh, el cielo en la tierra. Y para los otros que están tal vez enojados o peleados con su amor o no, todavía no tienen la experiencia del amor, dicen, ah, ridículos, románticos. Pero para ellos es la presencia casi del mismo Dios, sino es que realmente de Dios que hace posible el amor. Pues así hay que, en esa clave, habría que entender muchas cosas de la Sagrada Escritura y entonces devolvernos nosotros a la vida diaria. A ver si vamos otra vez aprendiendo a reconocer al buen Dios, sus pisadas, sus alientos, su vaho, su cariño, los acontecimientos anónimos, simples, marginales para los otros, pero tan significativos para nosotros. Y descubriendo la presencia de Dios, hagamos de nuestra vida algo más, no espectacular, pero más significativo, incluso para otros. El que aprende a ver a Dios en la vida cotidiana no necesita bañarse en agua bendita, ni hacer demasiadas aspavientos, gritos y etcétera. Basta con reconocer las huellas de Dios y vivir con más seguridad, más esperanza y capacidad de lucha en un mundo que no siempre es halagüeño, pero siempre podrá ser mejor si, reconociendo la presencia de Dios, vamos confiados haciendo lo que nos corresponde. Tata, primer mensaje. Segundo, el Evangelio. Jesús apenas tocó los ambientes paganos, más bien tuvo contacto con personas del mundo pagano. Y hay varios hechos, la Siriofenicia, por ejemplo. Él se dedicó más bien, y empezó así su misión evangelizadora, la oferta de Dios, el reino de Dios para todos aquellos que se conviertan, pues en el norte de lo que hoy llamamos Israel, toda la zona de la Galilea, en torno al llamado Mar de Galilea, que no es un mar, es un lago grande para ellos, otra vez, lo pequeñito, pero es significativo para mí, y por lo tanto es grande. Él se dedicó a evangelizar, pues en la ribera de ese lago, al norte, al oeste, coincidiendo con los pueblos de pescadores, pueblos pequeños, sencillos, de judíos. Entonces vamos a entender por qué el Señor les dice, ¡hey! Si hubiéramos ido en aquella ciudad de Sodoma, ¿se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra? Arquetípica de la ciudad perdida en el pecado, pues. Dice, si se hubiera anunciado, ofertado lo que ustedes están escuchando y viendo, ya se hubieran convertido y no se hubieran perdido. Y así va repasando algunas ciudades paganas. Y ustedes, Betsaida, ante todo Cafarnaúm, que prácticamente era como su pueblo de actividades, de amistades, donde más evangelizó, más tiempo pasó. Digo, ustedes, lo que otros no vieron ni oyeron, y ustedes lo tienen aquí, y no son capaces de entender, la primera lectura, ojo, la presencia de Dios, la obra de Dios en esta humilde persona. No lo dijo él, lo estoy diciendo yo, pero así es lo que ven, un carpintero. No saben de escuchar la presencia de Dios en este, pues el más duro será el juicio. Porque al que mucho se le da, mucho se espera de él. Oye, si fuiste dotado por la naturaleza de mayor inteligencia, no seas bobito. Desarróllalo y ponlo al servicio de los demás.
Oye, si tuviste oportunidad de estar en contacto con mayores ofertas de cultura y de la buena, cultívate, desarróllate integralmente y sirve mejor a los demás. Oye, si has recibido como cristiano muchos dones, gracia sobre gracia, desde que nacimos a la fe en el bautismo, en la Eucaristía, en el Evangelio, la comunidad de la Iglesia, el mundo que nos desafía, el campo para evangelizar, y no somos capaces de poner en práctica lo que aquí celebramos, pastores y laicos y consagrados, pues somos unos tontorrones de la lengua. Y no andemos ahí con golpes de pecho de que, ay Padre Santo, es que yo sí cumplí los 9 viernes de mes. No, se trata de vivir, de convertirnos permanentemente, aunque siempre nos vamos a quedar, pues chicos, siempre la sandalia de Cristo nos va a quedar grande. Pero si no hacemos el esfuerzo honesto, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que de veras con Cristo nos hemos topado? De Cristo nos hemos alimentado. Tal vez hemos heredado y repetido hasta el cansancio ritos y palabras que de suyo son buenas, pero que están huecas, desconectadas de la realidad. Porque la salvación mira a la realidad. Para salvar la historia, historia que son pueblos, personas, no son abstracciones. Hacemos estudios para profundizar en estos asuntos. Pero es la vida diaria donde se tiene que verificar quién soy, de quién soy, en quién creo, cómo creo, hacia dónde camino. Pues a nosotros, ojo, no abusemos de la gracia de Dios. ¿Se nos va a pedir más? ¿Se espera más de nosotros? Porque hemos recibido la fe en Cristo, hemos comido con Él. Tenemos una enorme familia llamada Iglesia y un enorme campo de trabajo con muchos recursos a nuestro alcance. Y quizás, empezando por los curas, porque pues, frente a ustedes hemos recibido más, con el debido respeto de mis hermanos pastores aquí. Esta señora es lo que nos recuerda. Nosotros ya tenemos 430 y no sé cuánto, bueno, 80 y tantos años, ahorita las matemáticas me fallan, de que esta señora, la misma de Nazaret de hace 2000 años, pues quiso Dios que aquí una vez se presentara con estos signos para que nosotros recibiéramos otra vez a Cristo. Ya son varios siglos, y México tendría que aprender a verse a partir de María, encontrándose con Cristo, para hacer una cultura más humana, y a veces en lugar de crecer integralmente, pues en algunas cosas sí, la tecnología, que no siempre bien se usa, la pobre ciencia que la vilipendiamos o andan tonteándose algunos con la ciencia que no es ciencia, ¿sí? Y luego la cultura revuelta que entre valores y antivalores. Y tendríamos que cada vez que visitamos a María de Guadalupe, deberíamos regresarnos con Cristo. Y al que mucho se le da, mucho se le pide. Ya viene septiembre. Está bien. Hagamos espectáculo de nuestra historia, independencia. Pero más nos valdría que viviéramos conforme al ser mexicano de fondo, cristianos, caminando por la transformación de nuestra patria. Eso es ser creyentes. Pueblos de la nueva alianza que saben ver a Dios junto con María, en la calle, en los trabajos, las escuelas, la vida diaria. Si no lo sabemos ver y nos quedamos en los ritos, nos quedamos en las palabras lindas, muchos, hermanos, tenemos la oportunidad de ver a Dios, caminar con Él y dejar de llorar, y mejor, un poco más de esperanza, trabajando con congruencia, con esta fe, maravilloso don para trabajar. De pie, por favor. Por lo tanto, pidamos, hermanos, al Señor que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia
y venga en nuestro auxilio para que seamos realmente testigos del Evangelio en el mundo que nos ha tocado vivir. Todos te rogamos, Señor. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos. Para que progrese la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos. Te rogamos, Señor. Porque nadie salga como entró, ni los curas, ni los laicos. No venimos a perder el tiempo, venimos a encontrarnos con María para que nos llevemos a Cristo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo y por Santa María, nuestra tierna Madre. Amén. Tomen asiento. Yeah.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un pueblo nuevo. Como Estado, la libertad de tus hijos, que tiene una meta, tu reino, como ley, el proceso del amor. Por eso, estos dones de tu benevolencia, unidos a tus ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar, pues, con nuestro Padre Dios para aprender a verlo a Él caminando donde es ordinario, simple, miserable, humano. Y entonces todo eso lo vamos a ver hasta espectacular, maravillosista. ¿Por qué? Porque será más significativa nuestra vida. Digamos pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el pan de vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
de pie, por favor. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz.